hasta el final. Podemos sentarnos allá si quieres. Vamos. ¿Qué tal aquí? Elma, siéntate con el resto del equipo. ¿Cómo? Tengo cosas de qué hablar con mi modelo. Mira, están por allá. De acuerdo. Ahora no puedo sentarme ni en la misma mesa. Solo veo cómo se convierte. ¿Me das agua? El resto del equipo. ¿Qué sucede, señorita Elmas? ¿No le gusta el lugar? No, me encanta. ¿Ah? Claro. Seguro. Hiciste un gran trabajo. Nuestro fotógrafo no suele hacerle cumplidos a las modelos. Supongo que serás un gran descubrimiento para él. ¿Qué te sucede? Me sofoco. El perfume... Tengo náuseas. Claro. Hiciste que me vaciara 2 botellas de perfume mientras posaba para las fotos. Creo que voy a vomitar. No lo digas en voz alta otra vez. El cliente podría escucharte. Mira cómo lo disfrutan. Ojalá tu esposo estuviera aquí para ver esto. ¿Y por qué no ayudar? Vaya, hermano. Qué linda vista. Aunque supongo que no te estás divirtiendo tanto. Tu cuerpo está aquí y tu mente con Ur. Las cosas serán como Nur quiere. Mira, ¿ves cómo las olas llevan el bote? A pesar de todo su poder y magnificencia, el hombre no puede contra la naturaleza, de la misma forma que me arrastra la tormenta en mi corazón. Me rindo ante las olas de Nur. Flotar es lo único que puedo hacer. Increíble. Un hombre que no se ha rendido al destino, se rinde al amor de una mujer. Fácil, dime. ¿Fácil? ¿Imágenes de la campaña? ¿Anuncio de perfume? Bueno, está bien. Sigue con esto y me avisas, ¿de acuerdo? Llámame. ¿Por qué te ríes? ¿Te rindes a las olas? ¿A la tormenta de tu esposa? Pero tienes a alguien siguiéndola, viendo cada paso que da. No te rías de mí. Escucha, no te burles de mí. Te arrojaré. Lo juro. Lo haré. No puedes hacerlo. No me crees, lo voy a hacer. Te lo juro. Muchas gracias. Estás a punto de hacerme decir otra vez la palabra que tanto odias. ¿Perdón? ¿Qué dices? Te ríes mucho, lloras mucho. Hace unos momentos estabas riendo a carcajadas y ahora estás a punto de llorar y deprimirte otra vez. ¿Estás pensando en tu esposo? Estoy frustrada. Porque cada que damos un paso y estamos bien de nuevo, no sé. ¿Otra vez se enfrentaron? Entonces, también se han dado cuenta. Nur, ¿no crees que estaría bien si me consideras un amigo?
Digo, yo soy el primo de Yigit. Y sé que no es mucho, pero te conozco un poco. Pero yo no te conozco todavía. Digo, yo no sé cuál es tu problema con Yigit. No sé qué sucede entre ustedes. Hasta que pueda confiar en ti, entonces podré considerarte un amigo. Sabes que me pareces una mujer interesante, ¿verdad? Sabes que te estoy usando en contra de Yigit. Me permites hacerlo. Pero a pesar de eso, nunca me reclamas y me sigues tratando con mucho respeto. ¿Cuáles son tus intenciones, Nur? Mis intenciones no podrías entenderlas, porque son del corazón. Vamos. Chicos, vamos de regreso a la agencia. Deprisa, rápido. Ah, mamá, acabo de salir, dime. Estaba preocupada por ti. Nazan llegó a la casa en taxi. Estaban juntas. ¿Por qué regresó sola? Estoy segura de que estás a punto de saber. Nazan te lo dirá en cuanto cruce la puerta. Espera un momento. Tenga. ¿Ahora qué sucede? ¿Otra vez discutieron? Ay, suficiente, madre. Pregúntale a Nazan. ¿No vendrás a la casa? Tienes que prepararte para la cena. Sí, pero tengo que hacer algo. Llegaré en una hora. ¿Verás a Yigit? No es posible. Bienvenida, Nazan. Llegaste temprano a la casa. Mejor no hubiera ido a ningún lado con su hija, señora. Vaya, vaya, ¿qué sucedió? Pregúntele a su insolente hija. Si puede hablar sin sentirse avergonzada, entonces le contará todo lo que me hizo. No seas irrespetuosa. ¿Quién sabe qué fue lo que hiciste para hacerla enojar? Tuviste tu merecido y ahora vienes a quejarte de ella, ¿verdad? No. Esta vez quejarme no será suficiente, señora Iklal. Esta vez no será tan sencillo. Será muy diferente. Pretendí que el pasado no sucedió. Y cuando sentí pena por su malcriada hija, solo le ofrecí mi mano. No importa lo mucho que discutamos, ella es la cuñada de mi esposo. Creí que no había diferencia entre nosotras, que éramos familia. Pero Iklal terminó con lo poco de paciencia que aún me quedaba. Desde ahora no usaré mis pequeños trucos. A partir de este día, hasta que me suplique, no pararé. ¿Cómo te atreves a hablar así, eh? Dime qué fue lo que te hizo Iklal. ¿Sabe lo que hizo su hija hoy? Iklal hoy se ganó a su peor enemiga. No puede ser. Justamente lo que estaba necesitando. Iklal, ¿qué fue lo que le hiciste ahora a Nazan? Piensa, Nazan, piensa. ¿Cuándo, cómo y desde dónde vas a atacar? Lo suficiente para que se arrastre, pero no tanto como para matarlo. Mira, hemos vivido bajo el mismo techo por años y nunca había visto a Nazan así. ¿Te parece bien que dos damas de la casa tengan estas peleas? ¿Qué sucede, Iklal? ¿Crees que le tengo miedo a Nazan? Ay, por favor. No puede hacer nada para afectarme. Además, tener a Nazan de amiga no me es útil. No veo cómo me pueda afectar teniéndola de enemiga. Mira. ¿Te parece lógico ganarse enemigos aunque no les temas? ¿Eh? Además, viven bajo el mismo techo. Es la esposa de tu cuñado. No importa cuánto la regañe, no estaré cómoda. Haré que se reconcilien. Ay, madre. De verdad, esto me está molestando. Ya estoy en el lugar donde tenía que venir. No me hagas perder el tiempo. La estilista me verá en la casa. Avísame si llega antes que yo. Ahora Nazan es mi enemiga, como si eso me interesara. Maldita sea, tengo problemas más grandes.
¿Cuánto tiempo vas a evitarme? Sé que estás en casa. Responde mis mensajes. Ah, veo muchas caras familiares. ¿Qué? ¿Cajid y tú se estaban escribiendo? Claro que no. ¿Por qué haría eso? No te preocupes. Eso a mí no me importa. Solo me sorprendí de verla aquí. Si quiere, le digo al señor Pirat. Ya. Por favor, no me molestes. Y no arruines mi sorpresa. En ninguna me parezco. El maquillaje es interesante. Las luces, la ropa. Creo que no me reconozco. La séptima es increíble. Esa es en donde menos me parezco. Qué graciosa. Creo que la novena es la mejor. ¿Señora Eglal? Ay, ¿qué sucede? Me ves como si vieras un fantasma. Estaba de compras por aquí y pensé... Eglal, no le has dado un regalo al primo de tu esposo, quien apenas abrió su agencia de publicidad, y vine a desearte éxito. Les deseo lo mejor. Mucho éxito. Muchas gracias, Eglal. Bueno, no me siento como una extraña aquí. Elmas está allá, Nur está aquí también. Es como si todos estuviéramos en la casa. Así es cierto. Nur, esas fotos son increíbles. El perfume también es bueno. Justo mi estilo. Para este trabajo se necesita tener habilidades, ¿verdad? Felicidades, Nur. Firat te apoya mucho. ¿Qué tal estuvo la sesión? ¿Fue difícil? Fue divertido. Nur, sigue viendo las fotografías si quieres. Yo le mostraré la agencia Eglal. No vine a ver la agencia, lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Vamos a un lugar donde podamos hablar tranquilos. ¿Por qué vienes a visitarnos? No soy tan tonta como para hablar contigo en la casa. Después de cómo actuaste anoche, pensé que la única opción era venir aquí. Supongo que hablas de cómo actuó Yigit. Firat, te pedí que te fueras. Si no lo haces y te quedas por tu enferma obsesión, no me molestes. ¿Enferma obsesión? De acuerdo. No discutiré contigo sobre tus sentimientos. A esos sentimientos se les llama amor, Eglal. ¡Cállate! Silencio. No lo digas tan fuerte. ¿Por qué? Aunque lo grite, tú no me quieres escuchar. ¿Acaso perdiste la razón? ¿Eh? Estoy casada con tu primo. ¡Qué inmoral y desvergonzado eres! Escúchame, Firat. Si haces algo que pueda molestarme o hacer que mi esposo y yo tengamos un maldito problema, haré que te arrepientas. Amo mucho a mi esposo. Si planeas quedarte en el rancho para hacer cosas como la que hiciste anoche, te arrepentirás, Firat. La exesposa de tu marido es muy peligrosa. Nunca sabes cuándo la encontrarás. Ocúpate de tus asuntos. Ay, mira eso. ¿Quién te crees que eres, eh? Ocúpate de lo tuyo. Ve a escupir tus celos a otro lugar, Elmas. No quiero hablar contigo. Así que solo viniste a amenazarme. ¿Qué sucede? ¿Hoy no estás interesada en el secreto que te he contado? Sé exactamente lo que quieres hacer. Y no te dejaré. Esta noche cenaré con mi esposo. Y no pensaré ni un momento en ti.
Te voy a salvar, Iglal. A pesar de ti misma, te salvaré. No puedes engañarme. No puedes hacerme dudar de mi esposo, no puedes. Si quieres, las vemos después. ¿Qué dijiste? ¿Hay algún problema con Iclal? Esta noche cenaré con mi esposo y no pensaré ni un momento en ti. Estaba pensando que podemos ir al Bósforo a comer pescado. Lo extraño mucho. ¿Sabes dónde podríamos ir? ¿Recuerdas ese restaurante? El restaurante, junto al mar. Señor Firat, ¿está bien? Iremos a cenar esta noche, Nur. ¿Perdón? Solo por negocios. Desde que nos sentamos, todos se nos quedan viendo, querido. Claro que nos miran. Nuestras fotos han estado en los diarios. Por la presentación, la revista, la entrevista. No me gusta nada. Ay, qué aburrido eres, amor. No tiene nada que ver con las fotos o la presentación. Digo, creo que estas personas no miran a Iclal y Jigit Kosan. Ellos miran a dos personas que se ven muy bien juntas. En fin, comienza a comer. ¿Se enfriará? Yo tengo las manos ocupadas. Quiero que mi esposo me dé de comer en la boca. Iclal, no seas ridícula. ¿De qué hablas? ¿Qué sucede? Anoche te di de comer con mis propias manos. ¿Cuál es el problema? Quiero que me cuides, que me consientas como yo lo hago y que también puedas prestarme un poco de atención. Iclal, pero yo... ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Si le das de comer a tu esposa, afectará tu carisma, ¿verdad? No me importa, no te hace mal. Quiero que me pongas atención, quiero que me consientas. Quiero tener una hermosa cena esta noche, eso es lo que quiero y lo tendré. De acuerdo, Iclal. Ten. ¿Escuchaste bien? Quizá no fue así. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, papá? Lo dijeron muy claro en la agencia. Irían a cenar juntos. Entonces, Firat y Nur están cenando solos ahora. Ay, pero qué locuras estás diciendo, hija. Hafizi, hasta perdí el apetito. ¿No escuchaste? ¿Te gusta lo que está haciendo? Por favor, yo no entiendo esas cosas, Tayyar. Claro. Nadie puede entender en lo que anda metida tu sobrina. Ahora es parte de los Kosan. Y en lugar de cenar con su esposo, sale a cenar con el señor Firat. ¿Crees que eso es apropiado? No. La chica no puede ser decente. Se meterá en problemas y destruirá su matrimonio. Ay, ¿pero de qué matrimonio hablas, papá? No importa, no te preocupes. Jigit está cenando con su esposa. Perdón, está cenando con su exesposa. No puedo creerlo. ¿Cómo es posible que suceda? No, es muy diferente. El señor Jigit nos contó la situación de la señorita Iclal. Él tiene una obligación. Puede cenar con ella, pero ¿qué le sucede a Nur? Hafize, mira, tienes que hablar con Nur. Su esposo no permitirá esa conducta. Tiene que ser decente. ¿Y qué hace? Está cenando con ese hombre sin que nadie la haya acompañado. No puede ser. Si se mete en problemas y arruina su matrimonio, iré directo a ella y voy a darle un gol. Ya basta, papá. Estamos cenando, ¿no es así?
De lo único que hablan desde esta mañana es sobre este matrimonio. Ay, papá, por favor, no tengas muchas expectativas. Nora hará lo que quiera y terminará divorciada. Te lo aseguro. ¿Qué otra cosa puede pasar? Cállate. Muérdete la lengua. Este matrimonio transformó nuestro futuro aquí. Tayar, se ve que no entiendes. No puedo ni disfrutar mi comida. Y tú también cállate. Has trabajado por años. ¿Nunca fuiste a una cena de negocios? Sí, claro, tienes razón. Si así toman un café en una cena, no sé qué es lo que harán. Es una broma. Como si en Estambul no hubiera otro lugar. Iklal, come. Es que lo digo, no es que les preste atención. Por una vez quiero estar a solas contigo. Por eso lo decía. De acuerdo. No digas nada. Solo come. Tú tampoco estás comiendo. Veo que estás tenso. Creo que es por Firat, ¿verdad? No me sorprende nada. Tienes razón. Después de que te hizo enojar con el asunto de la campaña. Entiendo que es tu primo, pero siempre te hace enojar. Anoche en la cena los dos se veían molestos. ¿No crees que es hora de que le digas educadamente que se vaya de la casa? Lo sé, es tu primo. ¿Pero qué hacemos? Él te pone muy nervioso. Obviamente no se irá solo. No entiendo si es un descarado o no se da cuenta. ¿Pero por qué no le dices nada? Vamos, Iklal. Come, por favor. Si te inclinas un poco más, llegarás al plato. Lo siento mucho. No puedo estar tan tranquila como tú. Bueno, solo fue una coincidencia. No hay más que hacer. ¿Fue una coincidencia o algo planeado? ¿Piensas que fue a propósito? No lo sé. Yo no sé cuál es tu propósito, así que eso no puedo saberlo. Tengo curiosidad. ¿Quién estará más tenso en este preciso momento? ¿Serás tú? ¿Será Yigit? ¿O Iklal? Por lo visto, esto te encanta, ¿cierto? Vamos, Nur. Ya, tranquilízate. ¿Qué diferencia hay entre esta noche y una cualquiera en la casa? Deberías estar riéndote de ti misma y de esta situación. Si no, esta angustia te afectará de una manera u otra. Ah, por eso lo encuentras tan divertido, ¿o me equivoco? Para que tu angustia no te afecte, haces todo esto. Creo que no entiendo a qué te refieres. Los escuché a Iklal y tú discutiendo. ¿De qué estoy hablando? Es una tontería. Pero digo, cuando hablas, es como si hablaras de ti mismo y no de mí. Y ahora que lo dije en voz alta, me doy cuenta de lo mal que sonó. Perdona. Lo que dije no tiene sentido. Lo lamento. Está bien. No quiero avergonzarte más preguntándote qué es lo que estabas pensando. Perdón, yo también quiero. Ah,
¿Qué estás diciendo, Jafise? Si su esposo la ve riéndose con otro hombre, ¿qué va a decir? Ay, ¿cuándo se terminarán nuestros problemas? ¿Por qué le gritas a mi madre? Como si su esposo no supiera que trabaja con Firat. ¿Que él no sabía que ella era el rostro de la campaña? ¿Eh? Quizá el señor Jigit no es tan malo como pensábamos, ¿no creen? Ah, eso es exactamente lo que voy a descubrir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a ver qué tan accesible es el señor. Encontraré la forma de que Jigit vea el video. Hija, ¿no aprendiste tu lección con lo que te sucedió? ¿Qué es lo que le sucedió? ¿Sigues intentando molestar al señor? No te metas, madre. Amin, toma su teléfono. A ver, dámelo. ¿Pero qué haces? Elmas, ¿es que acaso perdiste la razón, hija? Escucha, te dije que este matrimonio es lo mejor que nos ha sucedido en toda la vida y mira. Papá, dame mi teléfono. Ah, discúlpame, Elmas. No sé lo que hiciste cuando abandonaste tu trabajo, pero no dije nada. Muy bien, toma, Emin, bórralo. ¡Ay! Me harán enloquecer, ya dámelo. Discúlpame por esto, hermana. No lo hago por mi papá. Borrar mensaje. Lo hago porque no debes aceptar. Meterte en asuntos de Nur. No lo puedo creer. De pronto Nur es un tesoro nacional. Esa chica incluso tiene a mi padre de su lado. De verdad, enloqueceré. Bienvenido, señor Cajit. No puedo escucharte, Elmas. Así es. Lo noté. Sus oídos están cerrados. Entonces, ¿sus ojos tampoco ven? ¿Qué haces, Elmas? No hagas tonterías. Digo que te extraño mucho. ¿Por qué me castigas? ¿Te estoy castigando? ¿Mm? Si soy el patético Cajit, el miserable. Soy ese pobre y mediocre hombre con el que te conformaste mientras soñabas con estar con mi hermano. ¿Ahora de pronto te castigo? ¿Mm? De hecho, tú eres mi castigo. Bueno, lo eras. Y ya pagué por todos mis errores. Cajit. Cajit, por favor. Lo siento mucho, ¿no lo entiendes? No sabes cómo me siento. Mira, lo que sentía por Jigit solo era admiración. Cuando te fuiste lo comprendí. Digo, me di cuenta de lo que había perdido cuando te alejaste de mí. Cajit, por favor, dame otra oportunidad. Te lo pido. Mira, yo cometí muchos errores, pero el más grande fue perderte, Cajit. Dame otra oportunidad, te lo ruego, por favor. Mira, lo que sentía por Jigit solo era admiración. Cuando te fuiste lo comprendí. Nazan, ¿no vas a cenar? Ya comí demasiado hoy. Que tenga buen provecho. De acuerdo, Nazan. Ya es suficiente. No sigas. Sorprendente. Claro que va a ponerse del lado de su hija, pero no sea tan obvia entonces. Usted es la que la volvió así. Nazan, conozco a mi hija, pero también a ti. Sé todas las cosas que hiciste para hacer enojar a Iklal y ponerla triste. Sé todas las trampas que le pusiste. Su relación siempre fue así y ahora nada ha cambiado. ¿Cómo no? Muchas cosas cambiaron. Puedo verlo con solo mirarla. ¿Y qué es lo que estás viendo? Miedo, señora Aitul. Un miedo paralizante que está muy dentro de sus huesos. Entiendo.
malinterpretas los buenos modales que siempre he tenido. Nos conocemos desde hace años. Puedo ver el miedo en sus ojos, señora Itul. Ese secreto que llevará a su hija al infierno. Ten cuidado con lo que dices, Nazan. Si no supiera que con una sola palabra puedo hacerla dormir de nuevo, ¿estaría tan preocupada por lo que me hizo? ¿Usted qué cree? Tú no eres capaz. No lo sé. Si te atreves a hacerlo, no sé lo que le sucedería a mi hija, pero sé perfectamente lo que te sucedería a ti, Nazan. Estarías firmando tu sentencia de muerte. Señora, las estaba buscando. ¿Qué sucede, Nazan? No tengo hambre. Y deseo que tenga un buen provecho, Cajit. Míralo. ¿De qué le estará hablando ahora? ¿Qué le está haciendo reír? Una voz me dice: ve y tómalo por el cuello. El demonio te dice tómalo por el cuello, ¿no? No te rías. Es la primera vez que bebes, ¿verdad? Ya estás mareada. Y es tu segundo trago. Entonces quiero que me sirvas más. Está bien, de acuerdo, ya fue suficiente. Ya dámela por hoy, no más. ¡Quiero más! Ya fue suficiente. Creo que Nur bebió de más. Disculpe, la cuenta, por favor. No se tarde. Ya se va. Ya se van a su casa. Pero yo todavía quería un postre. ¿Qué postre? Si no terminaste. Pero mi mamá me dijo que aquí hacen un soufflé que teníamos que probar y yo lo quiero. Nur, ¿vas al baño? ¿Quieres que te acompañe? No quiero. No, estoy bien. Perdón. Señor Escozán, ¿ya se van? Nur, has bebido demasiado. Mucho. Claro. ¿Verdad? Así es. Tenemos una dama que bebió de más. Eso ya lo vimos. Oh, señor Yigit, ¿qué tal? ¿Le gustó mucho el pescado? Estuvo bien. ¿A ti te gustó? El nuestro no estuvo tan bueno, ¿verdad? Claro. Porque nadie nos lo dio en la boca. Vámonos, nuestro auto nos está esperando en la puerta. Ya nos vamos. Pero... nos vemos luego. Yo... cuidado. Quería quedarme un poco más. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué fue lo que dijo? ¿No viste su estado? ¿Y qué? ¿No crees que fue un poco extraño? ¿Venir hacia nosotros y usar ese tono? ¿Enloqueció o qué? Realmente me molestó. Anda, vámonos. Tomó de más, es todo. Pero fue muy extraño, Yigit. Nur. El alcohol te hace daño. Shh. El amor es dañino. El amor no hace bien. Yigit no es bueno. No puedes ir más despacio, casi vamos volando. Por favor, dame paciencia, por favor. ¿Qué sucede, Yigit? ¿Por qué paciencia? ¿Qué te molesta? No preguntes, Iclal, no dije nada, no grites. Quería una noche, solo una noche. Quería pasar una noche romántica a solas contigo. Y no solo tuvimos que ver a esa chica, también tuve que soportar su sarcasmo. Y ahora tengo que aguantar tu cara larga. Yo soy la que debería pedir paciencia. Hazlo. Haz lo que quieras. Pero hazlo en silencio.
¿Ya viste la hora que es? Ay, no puedo creer en su descaro. Una mujer casada sigue afuera a esta hora, acompañada por un extraño haciendo quién sabe qué. No, no, esta chica nos meterá en problemas. Ah, ¿lo ves? Antes de que podamos decir que el destino nos sonrió, esa chica nos va a arruinar. ¿Ahora de qué te quejas? No entiendo de qué destino estás hablando, Tayar. Ya lo dijiste muchas veces y me estás haciendo enojar con lo mismo. Ay, Jafise, mira, ahora los Kosan son nuestros parientes. ¿No crees que el destino nos sonrió? Este hombre vuelve a lo mismo. Ah, todavía no recibimos nada, lo sé. Pero tarde o temprano lo haremos. Estoy seguro que el señor Yigit no querrá que la familia de su esposa siga viviendo y trabajando como sirvientes, que nos deje viviendo en este basurero si podemos estar en la casa grande. Ya estoy cansada de que sigas diciendo cada vez lo mismo, Tayar. Ya lo verás, Jafise. Si tu sobrina no hace nada estúpido, estaremos todos salvados. Lo único que tiene que hacer es actuar como una dama. ¡Ya llegué! ¿Ha bebido alcohol? Lo que nos faltaba. ¿Qué hiciste, Nur? ¡Tía! Déjame darte un beso. Ay. Ve ahora a tu habitación y no me hagas golpearte. Emin, llévala a su habitación. No quiero verla así. ¿Ahora qué sucede? A ti no te besaré. No estoy tan mal. Vamos. Ven. Sube. Yo iré más tarde. Claro, es perfecto. La noche termina como lo imaginé. Buenas noches, esposo. Vuelvo a ver a mi esposa como esta noche. Espérame, Yigit. Solo es el comienzo. Te dije que iba a estar en el estudio y claro, tengo que trabajar. ¿Qué estás haciendo? Las penas más ligeras se pueden decir. Las profundas permanecen en silencio. Desde que te reuniste con mamá, estoy en silencio, papá. Me voy de aquí. Así lo querías. Por fin pueden descansar en paz. Ya empaqué todas mis cosas. Me iré a Estambul para permanecer en silencio. Sofócalo, vamos. Bien hecho, estúpida Iklal. Veamos lo que hace Yigit cuando sepa lo que hiciste. Todos sufrimos mientras vivimos. Heridas grandes o pequeñas. Todos tenemos docenas de diferentes heridas. El tiempo cierra algunas de ellas. No puedes sentirlas. Son invisibles. Pero hay otras que, aunque se han convertido en cicatrices, nunca dejan de sangrar. Algunas no pueden sanar con el tiempo. Podrán ocultarse a la vista, pero no del corazón. Ahora verás qué tiene Yigit que decirte, señora Iklal. ¿Yigit?
leyendo el diario. ¿Qué sucede? ¿Mi mamá robó tu diario? ¿En serio? ¿Cómo se atreve a ser tan irrespetuosa? Vengan, escuchen, Cajit. La señorita Noor le dijo a la dueña de esta casa que tengo que sentarme y callarme. ¿Quién se cree? El amor no es bueno. El amor no es bueno para mí. Vete al infierno. Espero que te suceda lo peor, maldita. ¡Qué asco! Vi a Noor muy ebria. ¿Quién sabe qué más veré en esta vida? ¡Ay, qué asco! La sucia sigue durmiendo. ¿Qué decía anoche, mamá? Tía, déjeme besarla, por favor. ¡Cállate! No hagas bromas. Cuando lo recuerdo, solamente me avergüenzo. Cuando despierte... ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Romperle las piernas? ¿Por qué haría eso, niña? ¿Eh? Tiene esposo. Tengo derecho a decirle algo. Después de todo, es una mujer casada. ¿Y mi esposa? Está arriba. Anoche llegó ebria y duerme. Ay, te lo dije. Ahora tiene esposo. Paciencia. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ya es tarde. Muy buenos días. ¿Estás demente o qué? No lo sé. ¿Me volviste un demente anoche, sí o no? Yo te hice enloquecer, ¿no fuiste tú? Enloquecer se queda corto, está molesto. Así es, papá. Ahora la tomará del brazo y la echará de aquí. No digas eso, Elmas. ¿Qué hacen ahí? No escuchen. Vete. ¿Te das cuenta de lo furioso que me pusiste anoche, eh? Claro que sí, felicítame. Hice un gran trabajo. Recuerdo todo lo que dije y todo lo que hice. Estuvo bien y debía hacer más. No me arrepiento de nada. Escúchame bien. Mira, no intentes de justificar lo que hiciste anoche. Eso de tomar y todo lo demás. Si no te doy tu merecido, es por la gente que está en esta casa. Ah, así es como actúas en la mañana cuando no desquitas tu ira. Es verdad, anoche tomé alcohol, pero no me arrepiento del hecho de haber ido a arruinar tu cena romántica, ni un poco. Vamos, desquítate conmigo. Hazlo, desquítate. ¡Hazlo!